El Estado informó que el hombre que fue privado de la libertad afuera de un restaurante en la colonia Providencia contaba con antecedentes penales. Es de nacionalidad extranjera y cuenta con antecedentes penales internacionales relacionados con drogas. El hombre que fue privado de su libertad el pasado fin de semana afuera de un restaurante de la colonia Providencia del municipio de Guadalajara, por lo que la Fiscalía del Estado de Jalisco ya inició una carpeta de investigación por la privación de la libertad de este individuo de 36 años de edad. Se trata de Raúl Rodríguez, de quien también refirieron otro nombre, según indicó el fiscal general de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz. Sin embargo, sus familiares aún no han solicitado alguna ficha de búsqueda. Se entrevistan obviamente con las personas que estaban en el lugar y que decían ser los acompañantes del sujeto que se llevaron, pero no proporcionaban ninguna información. Daban algunos nombres, son los que son la pareja o la esposa es la que refirió que tenía 36 años, da un nombre, luego al parecer da otro. Eso es lo que ha complicado el tema de la identidad, que era lo que les decía, pero si hay una investigación abierta por el área de desaparecidos. Uno de los nombres que salió en relación es el de Raúl Rodríguez Santos, de 36 años de edad, y conforme a estos datos, existen antecedentes de detención del individuo en el extranjero relacionados con drogas. Y lo que les decía es que hay dos nombres con los que se está trabajando para tratar de identificarlo. Si nos aparece una detención o antecedente en Estados Unidos y, si mal no recuerdo, en Alemania por tema de narcótico. Por lo que no se descarta la solicitud de una ficha de información ante la Interpol para continuar con las investigaciones. Para Imagen, Martín Patiño Segura.